¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a Club Crestobar. Un aplauso, por favor. Eso. Estamos con público hoy día. En un nuevo capítulo, digamos, con invitados, pues estamos haciendo una pequeña, digamos, seguidilla de entrevistas y conversaciones entretenidas con algunos amigos músicos. Y hoy acá tengo un amigo que yo vengo hablando con él hace caleta tiempo, desde que él tiró su material a redes sociales. A mí me llamó la atención y dije, acá hay potencial, acá hay un buen material que tiene que ser, de alguna manera, parte de la parrilla de Metal Chef. Estoy aquí con mi compadre Juan Pablo, JP Clon. Un gusto, compadre, gracias por venir acá a Club Crestobar y Raza Bar 689, donde pueden encontrar las mejores cervezas, las mejores chorrianas, fajitas, sándwich y, por supuesto, la mejor atención a cargo de Club Crestobar, comuna de Ñuñoa. JP, primero que todo, salud. Salud, compadre. Bienvenido acá a Metal Chef. Muchas gracias por la invitación. Gracias, tipo. Muy contento de estar acá en este gran party. Buenos chops. Claro, buenos chops, buena música también, buena comida. Y lo que nos reúne acá hoy día con mi compadre, con mi amigo, es su proyecto llamado JP Chrome, específicamente hablando de su disco The Inner Gods. Su primer trabajo, digamos, de manera profesional, si la podemos llamar así, con un disco ya físico, que salió hace muy poquito, pero que el disco ya tiene una trayectoria bastante larga. Cuéntanos un poquito de... Sí, mira, ¿cómo nace esta idea del metal astrológico? Mira, siempre quise tener bandas en realidad, pero tuve problemas ahí con los cantantes. Siempre los cantantes, y no digo todo, pero pasa mucho que se creen, tienen el ego por las nubes. ¿Muy rockstar, dices tú? Muy rockstar, porque es una parte, no sé, pues lo que a uno más le llama una atención, o la gente en general lo que le llama más la atención, es el cantante. ¿Quién sería el frontman, digamos? El frontman, entonces tiene un rol protagónico, a pesar de que eso es lo que sé, pero no necesariamente es lo que pasa dentro de la banda. Bueno, la cosa es que dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser cantante. Perfecto. Voy a ser, hace muchos años atrás, y bueno, me metí a un coro medieval para aprender como la técnica para cantar. Después estuve con un fonoaudiólogo que... Ya. Los fonoaudiólogos te enseñan todo lo que es respiración. Uno de repente se mete, o sea, piensa que el tema de cantar es como ya, ponte a cantar, y ya suelen hacer las clases. Pero lo que más se enseña es un tema de técnica vocal. Bueno, entonces estuve en eso y grabé dos discos donde cantaba, que los grabé en la casa, de manera onda en el home studio. Autodidacta, ¿no? Autodidacta, y para ver si funcionaba como cantante. Y dije, ya, pasé la prueba, me puse esa prueba yo mismo y dije, ya, pues ahora viene el otro disco. Ya me aburrí de estar esperando que funcione como el tema de la banda. Y empecé a hacer las canciones en el 2012. Uff. Harto tiempo. Pensé que iba a... año atrás, más o menos. Pensé que iba a hacer todo esto más fácil y, bueno, no fue tan fácil, po. Así que empecé a hacer canciones y dije, ¿cuál puede ser la temática a tratar, po? Y bueno, igual vengo estudiando astrología hace harto tiempo y entonces dije, bueno, astrología, po. ¿La astrología? Sí. ¿Para qué se estudia? ¿Para hacer clases? ¿Para...? No sé. Soy súper ignorante en el tema, entonces no sé para qué se estudia la astrología. La astrología, más que algo en sí, es como una manera de mirar algo que a todos como seres humanos nos pasa. Ya. Entonces tiene muchas áreas. Se sabe de la astrología de los sumerios, ponte tú. Uh-huh. Que se dice más o menos que son 5.000, 3.000 años antes de Cristo ellos existían. Ya. No se tiene la certeza por el tema del carbono 14. Pero más o menos eso es lo aproximado. Entonces ellos lo ocupaban para muchas cosas. O sea, la astrología tú lo podías ocupar para todo. Para todo, no sé, por ejemplo la agricultura, ¿cachai? Ya cuando se cosecha, cuando se siembra, ya eso es astrología. ¿Cachai? Ponte tú cuando sube la marea, eso es la influencia de la luna. Eso siempre sale hasta en películas, de hecho. Claro. O sea, he visto en películas que, no me acuerdo, siempre Todopoderoso, de Jim Carrey. El compadre acerca la luna para pa engrupirse a la Jennifer Aniston y deja la cagada, hay un tsunami y eso, claro, es verdad, pero claro. Es que la luna influye como en la marea, mira. Entonces nosotros, nuestro cuerpo mayoritariamente es líquido, entonces como innegable decir, líquido, salud. Salud, muy bien. Entonces salud también a nuestro mago, camarógrafo mago Diego Benítez, que está con nosotros hoy día ayudándonos en las cámaras y en la dirección. Entonces, innegable decir que no hay una influencia. Claro. Entonces, la astrología también te habla de los ciclos de la Tierra, no sé, es interminable. Entonces, más que nada, ver algo que está pasando desde otra perspectiva. Más o menos va por ahí, es como súper abierto lo que te estoy diciendo, pero realmente
es muy abierto. Yo como lo ocupo como una herramienta de autoconocimiento. Ya. Es como la astrología, la carta natal, que es como se estudia la astrología, que es un círculo con todos los planetas en distintos signos. Es la configuración que tú traes. Ya. Es como decir, por ejemplo, tu cuerpo, mi cuerpo, el de él. Nosotros no elegimos eso. No elegimos la nacionalidad, no elegimos nuestros padres. Algo oh, así. Si lo eligiéramos yo sería Brad Pitt, no me hace, claro. Sería flaco. Entonces algo así es la carta astral. Entonces tú decides qué hacer con eso, pero es bueno saber qué es lo que hay, a pesar de que nunca te vayas a conocer al 100%, pero conocerse un poquito más, porque la verdad es que no nos conocemos mucho, porque de repente miramos más para afuera que para adentro. Claro. Decimos, oye, la gente culiada, oye, no sé, pero oye, pero ¿qué pasa acá adentro? ¿Que tú tenías esa percepción con eso? ¿De dónde viene? Y es bueno que tú hayas decidido ocupar la música, de cierta manera, para educar a la gente de este tema. Porque, por ejemplo, uno, hoy día estamos rodeados de memes y siempre el perrito Engel, ¿cachai? En un tiempo, no sé, hubieron otros personajes, digamos, que veían el horóscopo y uno decía, no, aquí yo le creo a perrito Engel, yo le creo a, no sé, a Zulma, ¿cachai? Entonces tú estás ocupando un tema que nosotros de repente igual nos tomamos a la ligera. ¿Cachai? No, yo no creo en el horóscopo, pero claro, o sea, a lo mejor tú no puedes creer así como que en el horóscopo, que a través de eso te adivinen lo que te va a pasar el día de hoy. Pero sí te definen las personalidades, creo yo. Es que, ¿sabes qué? Igual con todo lo que sea para las masas, uh-huh. Pucha, siempre hay que dudar un poquito. Ya. O sea, todo lo que es para las masas, por ejemplo, la farándula es para las masas. Uh-huh. ¿Cachai? El horóscopo es para las masas. Entonces, cuando le damos algo a la masa, nunca va a ser algo profundo. Siempre va a ser algo más bien desechable. Porque la idea es pasar un rato, tranquilo, algo momentáneo, es como ir al McDonald's. Entonces la versión que sale en la televisión es como la versión como express de algo y tirada para lo comercial, porque también ahí está la presión, creo yo, de los productores de decir, oye, pero esta cuestión que le llama la atención a la gente. Porque si te da la volada de lo que te puede servir, la gente se va a aburrir, porque algo que es profundo y no vaya a pasar bien. Cuando empecé a mirar para adentro lo pasáis mal, porque te empecé a conocer a ti mismo. A eso voy, que la gente, nos tomamos a la ligera esos temas que de repente pueden educarnos a quizás tomar un camino distinto para tu diario vivir, creo yo. Claro. Pienso yo que puede ser así. Por ejemplo, yo nunca fui muy adepto, digamos, a creer en el horóscopo, ¿cachai? Pero sí sé que hay compatibilidad de personas que nacieron en un cierto periodo de tiempo con otras personas que nacieron en otro periodo de tiempo. Yo sé que yo como escorpión soy súper incompatible con las personas que son Tauro, por ejemplo, ¿cachai? Pienso yo. Lo que pasa es que yo tampoco creo en el horóscopo. El horóscopo es... O sea, no estoy hablando como del horóscopo, sino que de las personalidades que nos definen a nosotros en base a la época que nacimos, y ahí es donde me voy a los temas, los signos, ¿cachai? A mí me gusta ser escorpión porque escorpión es como escorpión, ¿cachai? A mí me juega mucho pico, ¿cachai? Entonces como la gente dice, no soy escorpión, y te miran así como, oh, el escorpión, cuidado sí, con es él, típico, es típico, es como el signo como que... Claro, como que te va al tiro. Claro, que es muy malo. Ah, soy escorpión. Claro, así como... yo soy un pan de Dios, medio podrido, pero pan de Dios al fin y al cabo. Entonces, claro, yo tengo mucha buena onda con gente que es Leo, por ejemplo, y también con los signos que también como son de agua, que es como Acuario y Cáncer. Mi hija es Cáncer, ¿cachai? La Isidora. Saludos para Isi, que la tengo. Saludos, Isi. ¿No? Hace como 3 programas que no sale, está con mucho estudio la Isi. Está con suerte, ¿en qué curso está ya? Está en séptimo. Ah, bueno, está grande, ¿cómo ha pasado el tiempo? Sí, pero tiene 12 años ya, porque ya tengo ahí mi espantajote así. No tengo espantacuco en la casa, tengo espantajote. Oye, vamos a darle un aplauso aquí a Jordi, que nos está trayendo... asómate por acá, Jordi, explícanos qué nos trajiste hoy día, qué pueden acá encontrar en Gloop. Asómate, por favor. ¿No? ¿No quieres salir? ¿Pero qué es? Una putarda. Una papa putarda. Uh-huh. Que es papa rústica con queso fundido, pollo, carne, ají, longaniza y champiñón. Finalmente viene con salsa de tomate. Ah, ya. También la trae. Ah, perfecto. Así que aquí en el club pueden encontrar esta papa putarda, que este es un plato para 2 personas, pero aquí comen fácilmente 4. Grande. Eso. Así que aguante Rulfo Bar con las papas putardas. Retomando un poco el tema anterior, yo te estaba diciendo que yo igual creo en ese tema de la compatibilidad de las personas en base a la fecha en que nacieron o en el signo que a lo mejor lo identifica. ¿Es así? Lo que pasa es que cuando hablamos de que tú eres escorpión, el Sagitario, yo Piscis, uh-huh. Hablamos del lugar en que estaba el sol cuando nosotros nacimos. Cuando nosotros nacimos, el sol estaba en un signo. Uh-huh.
Y eso es lo que sabemos, pero al mismo tiempo los planetas también pueden estar en otro signo o también en el mismo signo. Y cada planeta es un actor dentro de este esquema que es la carta astral. Y cada actor tiene un papel determinado, entonces el Sol es la identidad. Pero también tenemos la Luna, que es nuestro origen, nuestro mecanismo emocional. Marte, la expresión de la identidad. Júpiter, la confianza en la vida. Y así nos vamos. Todo eso es lo que configura a una persona. Entonces, cuando nos quedamos en el Sol, nos quedamos como en la punta del iceberg, ¿cachai? Entonces, como eso es lo que más o menos muestran en la televisión, porque hay otras cosas que están ahí en juego. Estos actores pueden estar en conflicto entre ellos, o pueden estar en armonía, etc. Entonces, por lo general, una compatibilidad más allá del Sol, que también que se da, es como el tema de, no sé, tu Sol con la Luna de otra persona, que tengan como la misma Luna. Eso yeah. también suele ocurrir, pero eso es como ya meterse como algo un poquito más profundo, pero tiene que ver con eso, con un esquema mucho más complejo que solamente el Sol, que no quita que pueda ser también lo que dices tú, pero no necesariamente eso. ¿Y cómo nace esta necesidad de fomentar esto a través de la música? Bueno, yo tomé la temática que más tenía a mano, que es la astrología. Ya. Y bueno, estábamos en esta conversación con esta compañera de universidad. Ya. Y teníamos que mandarle un saludito ahí a su compañera. Que no me acuerdo cómo se llama. No creo que lo vea, pero. Ya. Saludos. Estudié historia, eso sí me acuerdo. Ah, ya. Algo. Bueno, entonces tuvimos esta conversación que era para conocerse, cuando estoy recién entrando a una carrera. Ajá. Y yo le conté lo que estaba haciendo. Entonces le dije, estoy haciendo un disco que es de metal y está basado en astrología. Me dijo entonces, estoy haciendo metal astrológico. Yo dije, ahí está, metal astrológico. Ahí nace el concepto. Dije, sería súper bueno, de hecho eso es, y también llamarlo como metal astrológico, porque tampoco el disco es como que tú digáis, este disco es thrash, este disco es heavy metal, este disco es gothic metal. Es más como una especie como de, no sé, de distintos estilos, que tampoco es tan macro, pero sí, no lo puedes definir en una sola cosa, que sea un estilo. Entonces dije, ya, metal astrológico, eso es. Sabemos que Juan Pablo es, sírvete ya. Comida nomás, compadre. Sabemos que Juan Pablo es el cantante, el guitarrista, el compositor, también es profe, está licenciado en música. En música, de hecho él hace clases de música. Pero, y ya sabemos que netamente las temáticas de su álbum es la astrología, pero tus influencias musicales, que te llevan a hacer este estilo y decir, este tipo de música pega con lo que yo quiero contar en mis letras. Igual es como súper abstracto, cómo nace eso. Explicarlo es una manera de racionalizar algo que tal vez sea inexplicable. Yo, por ejemplo, tenía antes una banda que era como heavy metal y decía, ya, esta cuestión heavy metal todo el rato. Pero acá dije, ya sé que voy a hacer lo que me vaya saliendo en relación a lo que yo siento con cada, con cada signo. Entonces, no sé, pues la canción de Aries es como más agresiva. La canción de Tauro, más sensual, ponte tú. La canción de Géminis es una canción mucho más larga, con mucho más detalle. La canción de Cáncer es una balada, hablando sobre la madre, el origen. De hecho, es la balada del disco. Es la balada del disco. Pero yo creo que hay harto ahí de, no sé, heavy metal, por ahí algunas guitarras, Black Label, en ese tiempo me gustaba harto Black Label. Tiene harto ritmo las guitarras. Un ritmo más o menos rápido, como que tú vas manejando un auto, vas escuchando Inner Gods y estás ahí, disfrutáis la música porque es como para manejar. Claro. Pienso yo, a mí me recuerda, te lo dije hace un rato, me recuerda un poco a Devin Townsend, me recuerda un poco a Pain también, que son dos de mis bandas favoritas. Pero sí, y yo creo que eso fue lo que me encantó del disco, fue como que bacán. Esta weá tiene, me gustan mucho estas bandas y este compadre acá en Chile está haciendo una weá que si yo hubiese sido músico hubiese hecho algo parecido. Quizás algún toque industrial, digamos, por el ritmo. Pero pienso que lo que tú estás haciendo acá, yo en Chile, por parte de un chileno, no lo había escuchado nunca. Creo que como chilenos, como sociedad en general, como que igual tenemos un tema con los encasillamientos. Como que nos encasillamos mucho. Por ejemplo, yo cuando chico me gustaba mucho el thrash. Entonces, de repente escucháis otra cuestión. Ay, no era ahí así como thrasher. Entonces, o escucháis una cosa o de repente, no sé, pues decís, oye, ¿sabes que me gusta el metal? Puta, bailemos. Pero si tú sois metalero, ¿cómo vais a bailar, güey?
tenemos un tema con la banca de sellamiento. Entonces, yo creo que a todos nos gusta como una gama variada. Sí, si hay algo que nos predomina, nos gusta más, pero también nos gustan otras cosas. Mm. Y tampoco nos atrevemos a realmente decir, oye, si es que me gusta esta otra cosa, y que se contradice con esto, entre comillas. Yo dije, voy a ser un poco más libre y voy a tirar como lo que salga, a pesar de que sea como un poco distinto y sin caer tampoco en lo ultra experimental. Claro. Hay que convenir que igual Juan Pablo tocó un tiempo en Denum, que es una banda que telonió en el año 2012 en la cúpula a Aetherion. De hecho, tengo una anécdota con eso, que fue como mi primer concierto acreditado para tomar fotos. Bacán. ¿Cachai? Pero no me dejaron pasar la barriga. Pero no éramos conocidos antes, era ahí. Claro, claro. Hecho, revisé la foto y no tenía ni una foto tuya. Oh. Sí, no sé. Deben estar así como en el archivo. Claro. Pero en la página donde se publicaron no habían poquitas fotos de él, más que nada de la Paula, que era como la front woman. Todo súper bueno eso. Pues igual Denum es una banda gótica, se puede decir, o sí, más, era como más sinfónica, Denum, tipo Nightwish, era, no sé. Es como del Denum, yo creo que es como un reflejo de lo que se dio fuerte en ese tiempo, que era como una especie como de gothic metal, pero con mujeres cantando. Se dio como harto que las mujeres como que tuvieron más protagonismo dentro del metal, y creo que Denum tiene relación con esa onda, ¿cachai? Onda como de Gathering, creo yo, ¿cachai? Sí, como, de hecho, de Gathering era como que estaba bien fuerte, creo, en ese tiempo. Y después, en el disco que yo participé, que nunca salió, y no sé en qué, y creo que ahora están como que lo van a sacar de nuevo, ya como que cambia y se pone un poco más con las influencias que ya más de los 2000 para adelante. Claro. O sea, el 2010, por ahí, una cosa así, como con guitarras con afinaciones bajas. O sea, yo sé que Paula está haciendo otro tipo de música. De hecho, sí. Me ha mandado un par de... Aprovecho para mandar un saludo a Paula, muy simpática. Me mandó un... Libra. mi viejo era Libra. Nos llevamos muy bien. Y está interesante su propuesta. Sí, está de todas maneras. Ella, de hecho, fue a cantar Europa, si mal no recuerdo. Sí, y se sacó fotos con la Simón también, con la de Cristina Escavia. Claro. Entonces, como que Denum quedó así como en stand-by con este trabajo que tú me hiciste pendiente. Parece que ahora lo van a retomar, no lo... Sería buenísimo. No tengo tan claro. A mí, de todas maneras, de hecho, me gustaría invitar a la Paula en un próximo trabajo. Uh-huh. Yo, es que después la Paula se salió y estuvo una banda que se llama Arcaos. Yo también estuve ahí. Yo hice una canción para esa banda. Y vi unos videos que hiciste con ella. Con Arcaballa. Entonces, esa canción que hice para esa banda, no sé, me gustaría retomar en algún momento con ella. Yo a la Paula la encuentro una persona sumamente creativa. Uh-huh. Creo que sí. tiene, no sé, yo dije, oye, Paula, ¿sabes que hice esta canción en guitarra? Le dije, mira, esta es la letra más o menos, porque igual tenemos temáticas como en común, medias esotéricas, ¿cachai? Yeah. Y es que estaba leyendo un libro que se llama El Retorno de los Brujos, que es súper bueno, se lo recomiendo. ¿Retorno de los Brujos? Retorno de los Brujos. Y bueno, le puse la melodía y dije, oye, perfecto. Súper bueno, la encuentro, una mujer súper creativa. Saludos también, Paula. Seguimos acá con mi amigo Juan Pablo, JP Crom, y su disco The Inner Gods. En el 2015 sacaste un video lyrics, un video de Omnipotent Egoist. Sí, la canción para el signo de Leo, como adelanto lo tiré. Po. Claro. Lo curioso de ese tema es que tiene dos videos. Por lo que estuve viendo... Ah, tiene uno en vivo, en la sala Ruidos. Decidiste sacar un lyric video y luego potenciaste el mismo tema con un video en vivo referente al signo Leo. ¿Por qué particularmente ese tema dedicado a ese signo? Cualquiera podría pensar que el signo tuyo es Piscis, por un tema, no sé, de... Ego. Ego, claro. O bien, porque por gusto. Pero ¿por qué específicamente Leo? Ese tema. Bueno, yo creo que la canción de Leo es una de las mejores logradas dentro del disco y la que... Y la que se diferencia más de la otra en el estilo. Y bueno, tú cacháis que Leo está regido por el Sol, y el Sol es el centro del universo. Entonces, ajá, ¿cómo no iba a ser del universo, de la galaxia? Ya. Entonces, ¿cómo no iba a salir primero? No sé, yo dije, esta es una de las mejores canciones, para mí la mejor del disco. Y dije, esta cuestión tiene que ser mi caballito de batalla y tiro la carne a la parrilla al tiro. No puedo estar así, porque de repente hay gente como, no tiréis lo mejor al tiro, pero bueno, si nadie te cacha todavía tanto, entonces la tiré nomás. Yeah. Y después pasó que en el estudio Ruidos nos llamaron porque concursamos y llaman a las bandas para ir para allá, pues los que ellos eligen que concursan. Fuimos para allá, nos grabaron y ellos decidieron qué canción salía, y salió la de Libra, Off Balance, y yeah, salió Omnipotent Egotist. Ya, yeah, perfecto. Es un buen tema. Sí, está relacionado con el mito del dios Ra. Ya.
¿Ya? Porque esto habla de astrología, pero no te dice, oye, oye, ¿sabes que los leos son así? ¿Son celosos? No, no habla esa wea así. Es como, un apasionado. Son apasionados. No, habla sobre que, ¿cómo hablo sobre el arquetipo de Leo? Entonces, la manera que lo hago es a través del dios Ra. El ¿ya? dios Ra, de hecho, era el mismo sol, que es el regente de Leo, que viajaba de un lado como para otro, y en cada lado tenía un león acá y otro león acá que lo... como que lo protegía en su salida y lo protegía en su llegada. Y ah, Leo, okay, justamente el signo de que estamos hablando, y Leo, león. Entonces tiene como toda una relación. Siguiendo con este viaje astrológico, tu disco Inner Gods, para que lo busquen en Spotify, en YouTube también está... Ahí. En YouTube también está completo el disco, también lo pueden escuchar. En Spotify, YouTube, sí. Está en todos lados en realidad. Está hasta pirateado para bajarlo. Mira, difusión, aquí estamos, sí, para difundir. ¿Cuánto tiempo tomó el proceso de composición del disco, ya sea las letras, la música? Y si lo hiciste completamente tú o tuviste ayuda de alguien para componer el disco? Porque es el disco, es muy bueno, chicos. Yo no lo digo porque esté acá Juan Pablo, sino porque a mí me gustó mucho, es una opinión muy personal. Y es la tremenda pega. Es la tremenda pega. O sea, él, gracias, grabó voces en su casa, grabó en distintos estudios algunas cosas. Y hay aquí un trabajo, hay un compadre que se sacó la cresta haciendo su disco. Entonces a mí me llama mucho la atención de que, loco, ¿este güey hizo solo esta weá? Sí, mire, la composición, yo creo que como músico uno se puede desarrollar en varias áreas. Una puede ser como la de intérprete, ¿cachai? Y la otra puede ser de compositor o el que hace los arreglos, etc. Creo que cada área es súper importante. A mí, más la de que intérprete, me ha interesado siempre más el tema de componer. Ya. Yeah. Componer es algo como súper difícil, que vaya más como de lo concreto, porque es como sentir algo como que te calza con otra parte, porque podéis tener una parte muy buena, pero si no le dais un desarrollo y un desenlace que te deje bien, es como que veis una película y el final es malo, weón. Claro. Da lo mismo que haya sido todo lo demás, ¿otra, bueno? ¿Otra chelita? Una bebida. ¡Una bebida! Es que estoy manejando. Ah, un hombre responsable. ¿Una bebida? Sí, una... ¿Juca cero? Sí, ya. ¿Cero? Pucha. Oh. Pip cero. Eso. Pucha. Pip, ahí le ponía cero. El pip. Ahí le ponía el pip. Le ponía el pip. O de repente te... Bueno. No, me carga la coca con la dale. Me gusta ese veneno. Bueno, entonces... Bueno, me ha interesado siempre eso. Y justo empecé la canción de Aries, cuando empieza Aries. Ahí empecé a componer. Y después me sentía súper presionado para hacerlo, pero... Y tenía otra idea de todas maneras de antes. Por ejemplo, Omnipotent. ¿Ya? Tenía ideas de hace mucho tiempo y ahí la uní. Y hay otras canciones también. El proceso fue como armar esas partes que se te ocurrieran, uh-huh, y que tuviera coherencia con lo que yo sentía que representaba el signo. Pero sí, todo lo compuse solo. Todo, las letras. De hecho, el disco también está en acróstica. Eso significa que tienes la letra, uh-huh, y por ejemplo tienes un verso, otro verso, y la primera letra de cada verso... Ah, forma una palabra. Una palabra, sí. ¡Huevón! ¡Se pega! ¡Cachai! O sea, yo sabía que había algo cuando escuché tu música. Sí, por ejemplo, mira, acá, claro, dice Leo. Claro, Leo. Sun, que es el sol. Después dice... Ya después ya se pierde, pero por ejemplo, claro, acá, mira, dice Virgo. ¿Cachai? Claro, Virgo. Acróstica. Claro. Ahí dice... IPA, tomemos IPA. Salud. Ah, no. No, cabrón, acá hay un trabajo profesional, detallista, con mucho cariño. Gracias. Mucha pasión para hacer esta pega, loco. Si hay algo que no te lo tomaste a la ligera. No, para nada. Es que, ¿sabes qué? Siento que pasa mucho que... Hay N bandas chilenas buenas, pero como que de repente dicen, hoy sabes que no tengo lucas para grabar una hueá bien, pero si tenéis lucas para salir a carretear todos los fines de semana, tenéis un auto, no sé, miles de cuestiones. Entonces yo creo que sí se puede hacer algo, pero tenéis que darle las ganas. Siempre doy este ejemplo, que por ahí puede sonar medio machista, que, no sé, imagínate tenéis una mina preciosa, sí, vale, hermosa. Saludos, ya, ella. Imagínate como que la tenéis vestida así como con harapo, sucia. No sé, imagínatela como... No sé. Con barro. ¿Ah? Con barro, no sé. Mi cuerpo se vería bien igual. Claro, excepto la... Y elaborado. Ya, po. Eso es cuando... Pero la mina es preciosa. Sí. Eso pasa cuando grabáis algo sin calidad. Que se pierde, eso que es como que está muy bien hecho.
Entonces siento que las bandas pasa mucho que no gastan el dinero para hacer algo que suene algo como profesional. De repente es por apuro. Yo, por ejemplo, y es un tema que hemos conversado con muchos amigos, de hecho, amigo Marcelo, que está acá presente, Metal Comal, aguante. Cuando las bandas sacan sus discos y te pasan el disco, tú lo revisas y tiene el disco verde. Oh, no me gusta. ¿Cachai? Es como un CDR. Así, bueno, es que no, es que lo teníamos que sacar ahora. ¿Por qué no te esperaste, no sé, dos meses más, juntarte en más lucas y lo sacaste en un disco pro como lo que tú nos estás presentando hoy? Sí. Loco, si esperaste dos años, ¿qué te cuesta esperar tres meses más para juntar más lucas? Y si no tenéis plata, por ejemplo, este disco igual está financiado una parte con una campaña de crowdfunding. Crowdfunding, de verdad. O sea, como que dije ya, cada aporte tenía un tramo, aportáis, no sé, 5 lucas, teníais, no sé, por la descarga del disco antes que saliera, 10 lucas otra cosa, 30 lucas una carta astral, 100 lucas íbamos a tocar tu casa, de hecho fuimos a tocar a la casa a alguien en premio, llevamos la banda para allá, 120 lucas clases de guitarra, o sea, igual se pueden hacer cosas, se puede juntar el dinero, hay forma, y creo que es súper importante que suene bien, po, para que el otro aprecie realmente esa composición, ese trabajo que hubo ahí creativo. También el disco tiene unas ilustraciones por cada signo. Sí, eso también quería preguntar. Ah, me adelanté. No, está bien. Bueno, de hecho creo que es la siguiente pregunta. Sí, ah, dale, la mente. Sí. Entonces pregúntame, así como que no pasa hay nada. Hay ilustraciones que yo las estuve revisando porque, mira, yo el disco lo vengo escuchando hace meses en digital, pero recién ahora lo pude ver físicamente, tocar, qué sé yo. Hay, quiero que me hables de las tres ilustraciones que más le diste importancia o que más te llamaron la atención. Y de Escorpión, por supuesto. Bueno, hablemos de la de Escorpión. Ya. Ya que lo dijiste, y creo que una ilustración súper buena. Escorpión. Acá está Escorpión. ¿Se ve? ¿Lo acerco? Es una mina. Este dibujo lo hizo Sabine Ott, que es una holandesa. También hizo la canción de Tauro, que es el signo opuesto. Ya. Y más o menos yo le hablé, mira, así como tengo la... Me imagino como la cara de una mujer escorpión. No es que el signo sea femenino, pero yo tenía como... Por escorpión era lo que me acordé, lo más lo relaciono. Entonces, reflejo eso en el dibujo. Y bueno, acá le puso el símbolo de Plutón. Uh-huh. ¿Cachai? Que le puso unas pinzas de escorpión. Acá la cola. Y este es un trabajo muy bien hecho. Yo la encuentro una ilustradora... Seca. Y el disco, seca. El tema se llama Diosa de la Muerte. Diosa de la Muerte. Justamente Escorpión tiene que ver con la muerte. Chan. Chan. Mira, no sé si hay alguna como que me haya llamado más la atención que otras. Creo que hay gente en general muy buena. Acá, no sé, por ejemplo, este es la ilustración para el intro, porque el disco tiene un intro. Ajá, sí. Y acá están los guerreros preparándose para ir a la guerra. Y justamente la guerra es la canción de Aria. Y está la muerte ahí también. Está la muerte, claro, porque en una guerra siempre va a haber sino muerte. Que la muerte en las cartas del tarot no es una carta mala. La gente la asocia, por lo que yo he un poquito he leído de lo que es el tema del tarot, que la muerte no es una carta precisamente que sea mala. Es un comienzo, digamos, como un fin, pero que a la vez también puede significar un comienzo de algo. Dicen por ahí que nada es malo ni nada es bueno, todo depende de cómo uno lo ocupe. Claro, por ejemplo, el alcohol no es malo. la muerte. Sí, pues es un cambio radical. Claro. La carta, y de hecho no se llama La Muerte, no tiene nombre. En el tarot de Marsella, que el original no tiene nombre, ¿cachai? Es la carta número 13 nomás. Juan Pablo, querido amigo mío, estamos acercándonos un poquito al final de la temática. Y la última pregunta, digamos, antes de darte el paso a ti para que hagas toda la promoción que tú quieras hacer de tu proyecto. ¿Qué ideas o cómo se viene la promoción para este año 2019? De Inner Gods, todo lo que tengas planeado, redes sociales, evento en vivo, algún tour. Yo acá humildemente conozco mucha gente que también te puede hacer entrevistas para que perfecto. Vaya a plataformas, sí, digamos, de podcast o de radio FM. También tengo contacto en Argentina, le mando un saludo a mi compadre Leo también de allá, que yo sé que le va a encantar tu música. Súper, te agradezco. Pero queremos también saber, aparte de lo que es redes sociales, en vivo. Queremos ver, yo por lo menos, y en el bosque me perdí el lanzamiento por desconocimiento. No lo sabía. Ver en vivo de Inner Gods. Mira, ahora en vivo no se viene nada por el momento. No,
El 2017-2018 tocamos mucho, tocamos en muchos lugares, Bar de Rene, Mi Bar, La Sala CCD, etc. Y por ahora estoy medio parado con esto. Hace poco, el año pasado, tuvimos una tocata acústica. Y lo que quiero hacer ahora es promocionar el disco. ¿Se pueden decir las tiendas en que están? Sí, por supuesto, adelante. Está en el Eurocentro, está en la Knife, Rock Music. ¿Puedo decir el bar de René? Ahí lo dije. Sí. De hecho, mira, The Knife comparte siempre todos los capítulos de Metal Chef en su Instagram. Ah, perfecto. Eso es su Twitter. Ah, ya, entonces perfecto. El disco ya está en The Knife para que ustedes lo puedan comprar. ¿El precio lo tiene manejo? Está a 10 lucas. 10 lucas. 10 lucas. Bueno, ya acá viene la parte vendedora. Yeah. Bueno, es un CD Pro, lo que hablábamos recién. No sé, el CD Pro es plateado por este lado. Los CDR son verdes, que son los que compráis para grabar. Vírgenes, este es el CD que cuando te compráis un CD de una banda afuera, es el mismo formato. Es un librillo de 16 páginas, con las letras de las canciones, fotomía, ilustraciones. Esta la hizo el Rodolfo Joffre, que es el mismo que le hizo, si no me equivoco, la carátula Cuervos del Sur. Ah, ya. Acá la de Tauro, Géminis, Cáncer. Bueno, está la Lina Daza, que es una tremenda artista. La Sabinota, esta también la hizo Rodolfo Joffre. Bueno, ahí tienes un disco con ilustración, letra. De hecho, hay artistas mexicanos también involucrados en parte de lo que fue. Está el Jorge Sanz, que me ayudó con el tema de la carátula y también fue el realizador del primer lyric video, del primero, claro, y el segundo, del Goddess of Death y de Omnipotent. Ya. De los dos. Entonces, bueno, acá tiene 16 páginas CD Pro, suena impecable el disco, fue grabado en audio custom, después mezclado y masterizado por Pepe Lastarga, que es justamente el que produjo el disco también de Cuervos del Sur. Entonces te vas a encontrar algo con un buen sonido, un buen trabajo gráfico. Entonces, bueno, ahí está, Rock Music, The Knife, y en el bar de René también va a estar disponible ahora pronto. Voy a dejar un disco acá también, para que cuando vayas a Barrene o vayas a Gluckpia, oye, sé que quiero escuchar The Inner God de JP Grom y quiero escuchar Mi Signo. Así que ahí va a estar. Lo que sé bien... Aparte, sí, lo entrete de esto es que cada... Acá están enumerados los temas, son 13 temas, y hay 12 de estos temas están dedicados a los signos zodiacales. Tiene su icono de signo zodiacal. Ustedes por el icono pueden reconocer, yo soy Aries, aquí está el cabrío, ¿cachai? Y cachai que también eso dice algo en acróstica, dice astrologista. Wow. Que hay una pega, hay una pega así preciosa, mucho detalle, que es agradecer, Yo me la jugué por invitar, sí, a gracias. Lo hemos conversado, llevamos 2 años conversando de... Siempre le dije, compadre, el día que saqué el disco, tú vas a tener un lugar acá en esta humilde plataforma. Te agradezco. Un gusto. Gracias. Se postergó por temas de salud la semana pasada. Sí, me resfriado, pero la tercera es la vencida. Exactamente. Así que, bueno, te doy también el pase. Bueno, ya lo dijiste, pero también tus redes sociales. Sí, YouTube, de todas maneras. Tu mail. Bueno, no sé, mira, ahora se viene así como en relación a lo anterior, un poquito antes de lo de las redes. Que se viene como vamos a hacer un videoclip para la canción de Libra. Ah, maravilloso. Entonces, si tienes alguna idea de qué puede tratar la canción, coméntalo acá. En los comentarios del video. Sí, oye, claro. Sabes que podría tratar de esto, podría tratar de lo otro. Eso es lo que queremos trabajar. Hagamos lo siguiente. La idea más pulenta que a ti te parezca, se lleva de regalo el disco de... Nuevecito Paquete. Nuevecito Paquete, JP Grom, de Inner Gods, al comentario que a JP ya le parezca más. Perfecto. Y firmado también, si ustedes quieren, se lo firma acá. Ya, pues. Ustedes me dicen y... Ahí vamos a elegir al... Sí, que comenten harto y también compartan el video para que se sepa más del metal chileno y en general esta gran iniciativa que tiene acá Roberto con este programa. Así que, porque esto en realidad no estamos hablando de que viva de esto, lo está haciendo porque él ama el metal y creo que todas estas instancias son fundamentales y nosotros somos parte de eso y por lo tanto tenemos que apoyar compartiendo no cuesta nada, claro. Si compartí un meme, bueno, compártete este video, claro. O sea, mira, yo nunca pido apoyo, yo jamás pido apoyo porque no me gusta esa palabra, pienso que la gente tiene que compartir, difundir, disfrutar lo que está yendo a ver, no ir por apoyar una causa, solo un poco a beneficencia y claro. Eso no me gusta. Vayan a los conciertos, difundan la música, compártanla. ¿Dónde aplico el apoyo? Oye, apóyame compartiendo este flyer,
apóyame compartiendo el link del video, pero cortémosla con el discurso y eso lo voy a decir siempre. El discurso de anda a mi tocata apoyarme. No está bien dicho, suena un poquito rastrero no. y también, así como Juan Pablo se creyó el cuento de que podía lograr hacer un disco súper bueno profesional a punta y codo, también creas el cuento para bandas que ya están, no sé, bandas consagradas que se presentan fin de semana, cada fin de semana, creas el cuento de que son bandas consagradas, ¿cachai? Sí. ¿No? Y déjense de pedir el apoyo, el lloriqueo, sino que, bueno, difundan la weá y vayan y pásenlo bien. Los invito a ver mi show. Y también que se atrevan a escuchar cosas nuevas, atrévete a escuchar otra cosa. Hay mucha banda, de repente nos da lata, nos vamos a lo seguro, pero hay mucha banda que está saliendo ahí y después decimos, pucha, en Chile no hay nada. Hay, pero sabes que necesita mucho la, porque también está el tema con, oye, las bandas tributo y los que hacen tributo. Las sandías calas. Claro, pero es importante, claro, no apoyar. Si te gusta algo, oye, hay mucho por ahí para ver. Y bueno, en relación a lo que me habías preguntado recién sobre las redes sociales. Ajá. Bueno, Instagram, JPGrom. Siempre con los puntitos, J. Sí, como que no le hubiera puesto los puntos. En realidad ya no se usan los puntos. Es que lo hice cuando ya no cuando estaba de moda todavía ponerle punto. Bueno, ahora ya. Cuando lo busco en Spotify tengo que poner sí. Chrome o The Inner Gods, porque por JP siempre no lo pillo. Sí, J.P.Chrom. Creo que se llama JPGrom Music en Facebook, pero si le ponéis J.P.Chrom aparece. El Instagram es sin punto porque lo hice como después. En YouTube y nada, pues comenta, difunde, nos apoye. Si te gusta, dale, ahí está. Hay buena música y no solamente este material, sino muchas otras bandas chilenas. Apoya las instancias también, apoya. O sea, difunde los trabajos, no solamente musicales, sino audiovisuales como este, que hablan sobre el trabajo que muchos chilenos estamos haciendo. Y que, bueno, igual tiene que ver con nuestra identidad y de ahí lo relevante. Acá en Chile hay muchas cosas buenas, igual que en otros países, pero el tema acá tiene que ver con la difusión que no es conocido. Y que se atrevan. Claro, y de repente decimos, no es conocido, es como, ¿quién te conoce a ti? No es bueno. No tiene que ver con eso. Hay muchas cosas buenas, atrévete. Hay calidad acá en Chile, hay muchas cosas. Chiquillos, nada más que decir. Juan Pablo, gracias amigo, compadre. Por venir, por fin. Buena. Los dejamos invitados a seguir, quedan un par de capítulos más de Metal Chef antes de que me tome un mes sabático. Se echa de menos la ISIS, todo lo demás, no me he metido en los videos, ahí tengo que aplicar el correazo. No. Pero se vienen un par de capítulos más para cerrar esta cuarta temporada que se ha extendido mucho. Pero se vienen cosas entretenidas. Gracias como siempre a Club Restobar y la Rosa del 689, a mi partner de alimentos Winkler, por supuesto. Jumbo y Líder pueden encontrar sus productos. Punto Bell Express, Lácteos Talagante, por supuesto, Oxygen Producciones. Aquí tenemos un sinfín de partners que nos están apoyando. También saludos para mis amigos de Salsa Ají El Cochinote. Chiquillos, no los quiero aburrir más. JP, yo sé que usted tiene que hacer ahora. Le agradezco que haya venido. Gracias a ti, compadre. Un último salud. Salud, compadre. Y aguante el metal. Aguante. Vale, cabrón. Bien. Gracias, Marcelito. Gracias, JP. Gracias a ti, compadre. Vale.